La semana se cerró con una nueva gala de Supervivientes 2022 con Unión Aramendi, ahora sí, en el plató de Telecinco recuperado totalmente del COVID y con unas ganas renovadas. Venía dispuesto a dar guerra, pero la expulsión de uno de los concursantes acaparó todas las miradas en una gala donde se produjo el famoso oráculo. El oráculo, los concursantes tuvieron respuestas, los supervivientes llevan varios meses sin información del exterior y no dejan de pensar en sus familias, su círculo más cercano y lo que puedan pensar de su paso por el concurso. Para paliar esto tuvieron la oportunidad de hacerles preguntas a un oráculo quien les podía responder, dándoles así tranquilidad o más incertidumbre. El oráculo como tal era una persona del exterior, en concreto era Ana, la madre de Ignacio de Borbón, concursante de esta edición. Los participantes de Supervivientes no sabían que se trataba de ella, pero luego sorprendió a todos y más a su hijo, con quien se fundió en un sentido abrazo. Después de Arelis, la madre de Julen, Ana fue la última invitada a dar una sorpresa a uno de los concursantes. Anabel Pantoja fue la primera en preguntar al oráculo sobre lo que se opinaba sobre su concurso desde fuera. En concreto, preguntó si sus compañeros de Sálvame estaban orgullosos de ella. La respuesta fue contundente, no. Al escuchar esto, la sobrinísima se derrumbó y la tristeza la invadió. «Soy una mierda pinchada en un palo», dijo entre lágrimas. Nacho Palau preguntó si iba a llegar a la final teniendo una respuesta afirmativa. Alejandro Nieto, por su parte, preguntó si su familia estaba bien y si su padre estaba defendiéndolo en el plató, una pregunta que el oráculo también respondió con un sí, dejando tranquilos a ambos. Kiko Matamoros, nuevo expulsado de Supervivientes, el colaborador de Sálvame, fue el último concursante en abandonar Honduras, cerrando así su paso por el reality show. Marta Peñate se está haciendo fuerte siendo parásito, pues ya han sido 4 participantes que no han podido derrotar a la canaria. Cuando Ion Aramendi dijo el nombre de Kiko Matamoros, el madrileño aceptó la noticia con alegría y mandó un sentido mensaje a la audiencia, a sus compañeros, a su novia y a sus hijos: muchísimas gracias de corazón a todos, a la organización, a los compañeros, a los presentadores. Ha sido una experiencia estupenda y espero no haber defraudado demasiado y haber compensado el apoyo que la gente me ha dado en su momento. Además, Matamoros no se olvidó de su círculo más cercano. Estoy deseando verles, abrazarles, besarles. Os quiero muchísimo a todos, especialmente a ti, Marta, que he tenido menos tiempo en la vida para quererte. Ion Aramendi, por su parte, le recalcó su paso por el programa: has hecho un concurso increíble. Ion Aramendi carga duramente contra Arelis, el presentador, quien volvía a presentar Supervivientes después de unos días ausente por dar positivo en coronavirus, tenía muchas opiniones guardadas. Una de ellas, en forma de dardo, fue hacia la madre de Julen, Arelis, por su ya famosa conversación en Honduras acerca de los frijoles. ¿No le dijiste nada por debajo? ¿Algo le dijiste a Arelis?, le preguntó el presentador, pero la madre de Julen no quiso decir nada más. No fue así, pero déjame terminar. Él me preguntó que no se estaba viendo su concurso y le dije que no se estaba viendo su concurso. Una respuesta que no convenció a Aramendi, quien le dijo que más tarde hablarían.